Amigos, noticias de último minuto y una alerta mundial. Se habla sobre la posible detención y también de ponerle cargos a María Corina Machado, incluyendo a Corina Yoris, para que no puedan seguir propagando lo que es la voluntad del pueblo, la voluntad popular. Es un grave peligro tener un factor extremista de esa manera en este país. Un jefe, en este caso una jefa, veamos quién, aparece muy sonriente con él. Ya cinco personas fueron a una embajada de Argentina en Caracas, personas que estaban siendo buscadas por el régimen de Nicolás Maduro. A María Corina Machado le habían dicho que tenía que aceptar básicamente a este Manuel Rosales. Supuestamente por la dictadura le habían solicitado eso y que tenía que salir del país. Ella se negó, uno, a aceptarlo, dos, a salir del país. Por supuesto, siempre hay algún tipo de estrategia, pero ya vemos esto. O sea, en el momento que ya vemos esto, ya es bastante serio. ¿Por qué? Porque el fiscal Tarek William Saab estuvo hablando de guerra civil, de toma de armas por parte de la oposición en Venezuela, sobre todo de 20 Venezuela. Los hechos ocurrieron a los alrededores de la Plaza Diego Ibarra, donde el presidente daría un discurso tras su inscripción en el CNE. Y esto sigue siendo un gran problema, sobre todo con la conflictiva relación bilateral entre la Argentina y la Venezuela de Nicolás Maduro en este momento, no solamente por lo de Entrasur, sino también por muchas otras cosas. Recordemos que Milei le ha dado durísimo a Nicolás Maduro, y ellos, ahora mismo en Caracas, se confirmó que estarían refugiados algunas personas, Pedro Urrutia, Magaly Meda y otras personas que no se han podido todavía. Hay un sexto dirigente opositor que no se ha podido decir todavía cuál es el nombre, pero que la Cancillería de Argentina hará lo que sea para preservar la seguridad de estas personas, en las cuales podría estar yendo María Corina Machado. Todo esto es hay un episodio muy confuso, hay demasiadas noticias, y habían afirmado que, bueno, que hay cinco personas que están en contra de Nicolás Maduro, se refugiaron en la embajada argentina en Caracas. Así que esta información tendría algo que ver y contrasta con lo que Tarek William Saab estaría planificando. Él no realmente, sino básicamente el régimen de Nicolás Maduro. Ya lo vimos hablando, María Corina Machado es la favorita en la oposición, lo que ella vaya a decir, pero por supuesto, si está en una embajada de Argentina, tendría que estar en silencio y no podría dar mucha información, porque si no podrían acusar a la embajada de Argentina. Cuando una persona se busca asilo, tiene que estar, según las leyes internacionales, no se puede meter en política. Recordemos que aún así Leopoldo López, cuando estuvo en la embajada de España, algo pudo decir y algo no tanto, pero se trataba de España, que tenía un poco más de mejor relación todavía con el régimen de Nicolás Maduro, pero con Argentina, con Milei, no. Entonces lo que se está diciendo es que Maduro oficialmente incumplió con todos los compromisos sobre garantías electorales y políticas establecidos en el Acuerdo de Barbados, suscrito en octubre de 2023. ¿Qué está dando y diciendo el fiscal Tarek William Saab? Se tomó 25 minutos para dar algún par de pruebas de esto de WhatsApp, de mensajería, ¿verdad? De supuestas escuchas, supuestos audios, ¿verdad?, que habrían sido mencionados en algunos chats sobre un plan organizado supuestamente por 20 Venezuela, ¿verdad? Porque ellos, aunque ya 20 Venezuela hizo una carta diciendo que ellos no tienen nada que ver, primero habían hablado de tres, ahora están hablando de dos, porque Maduro aparentemente se equivocó y dijo que habían dos personas, pero originalmente eran tres. Entonces todo esto lo hablan de que tiene que estar vinculado con el caso Brazalete Blanco, un caso que inició ya de una fruta prohibida, una fruta podrida, quise decir. ¿Por qué? Porque se hizo en base a cuestiones que no han podido ser comprobadas, cuestiones muy circunstanciales,
y también fueron dichas primero por Nicolás Maduro cuando habló, pues, dando las cuentas a la Asamblea Nacional, y en ese momento comenzaron a realizar un patrón que se veía venir, que era este, de que supuestamente querían hacerle algunas conspiraciones. Entonces, según el fiscal, María Corina Machado es quien está detrás de todo esto y que busca manifestaciones violentas. Habló de lo que sucedió en la madrugada y de la inscripción de Manuel Rosales, pero sin mencionarlo, casi a punto de decirle. Esto es solo un mensaje del fiscal y del régimen de Nicolás Maduro para decir que las manifestaciones de calle van a ser tomadas como una situación irregular, como algo violento, como un intento de tumbar a Nicolás Maduro, y no como una manifestación de protesta de paz. Es por eso que María Corina Machado sí estaría en algún tipo de peligro, que podría entonces irse a la embajada de Argentina, porque no aceptó lo que habían dicho supuestamente, que era salir del país. Entonces, ¿por qué? Porque ella sigue teniendo una cantidad de poder, incluso para señalar y decir que Manuel Rosales podría ser o no una figura, ¿verdad?, de la oposición. Todo esto dependiendo de las estrategias que tenga Estados Unidos con María Corina Machado. Por eso el régimen quería a María Corina Machado fuera del país. La quieren fuera del país todavía, y ahora, como no se ha ido, están a punto de ver si la detienen, porque tienen ahora cada vez más pruebas infundadas. Porque ahí está Tarek William Saab, que le dictan. Él no sabe, él dice, estaban presuntamente con un arma, y después lee y dice, sí, estaban con un arma, y después enseñan hasta los armamentos. Nosotros podemos enseñar aquí cualquier cosa también. O sea, eso no prueba absolutamente nada. Tampoco una confesión, una foto con otra persona, una foto con María Corina Machado. Por favor, Nicolás Maduro tiene fotos con personas que han cometido los peores crímenes, los más atroces del mundo. Entonces, el Tarek William Saab habla de robo de activos, pero no habla de Tarek El Aissami, quien se ha robado más de 30 millones de dólares, por lo menos desde la última vez que se supo de él. Y también comienza a culpar a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es quien va a darle también a María Corina Machado, porque esto no lo puede hacer sola María Corina Machado, lo tiene que hacer con el pueblo venezolano, con todo lo que apoyan a Corina Yoris, y también con toda la comunidad internacional, incluyéndonos nosotros que estamos siguiendo esta noticia también, y con la comunidad internacional, decimos también con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con Elvira Palacio, Salazar, toda esta gente, todos están ahora mismo viendo algo. Hay un silencio todavía de los Estados Unidos, pero se habría dicho de que ellos saben que María Corina Machado tiene un plan, que podría ser el de ellos también. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué vende Tarek William Saab? Dice que con justicia habrá paz. Dice, o sea, hay que meter preso entonces a María Corina Machado, y si Corina Yoris tiene mucho poder, ellos, a pesar de que según las leyes no la pueden judicializar por tener más de 79 años, o sea, por la edad, pero al régimen nunca le ha importado seguir las reglas. Pero por supuesto, sería un golpe bastante bajo. Pero si esa señora queda entonces mandando lo que María Corina Machado, que básicamente sería como su avatar o su sucesora, ella dijo, yo soy candidata. María Corina Machado me apoya, pero ella tiene su propia personalidad. Entonces, ahí viene el asunto, que no solamente es María Corina Machado, sino también habría algún tipo de, quizás de mucha precaución, ya se lo dijeron, otros periodistas internacionales le dijeron a Corina Yoris que se cuidara mucho, que tuviera mucho cuidado, que ojalá no la fueran a detener. Entonces, aquí puede que haya algún tipo de estrategia que no se haya podido predecir por ahora. Por supuesto que nadie quiere esperar hasta las elecciones para ver qué va a pasar. La gente desde ya quiere saber cuál va a ser la dirección. Mientras tanto, Manuel Rosales realizó una rueda de prensa y dice que hay que votar por Venezuela, hay que votar, y que por eso estoy aquí,
y que quiero anunciar a Venezuela y al mundo que voy a encabezar la rebelión de votos más grande que ha existido, con una maquinaria muy poderosa, una militancia superior al partido del PSUV, etcétera, 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 y que él recibió una un mandato también, y que él va a seguir con María Corina Machado. Es difícil, señores, ¿verdad?, andar con este tipo de información luego de que aquí lo que pareciera es esto, señores. Tarek William Saab le mandaron a realizar amenazas a la oposición verdadera, que es María Corina Machado y Corina Yoris. Esa es la oposición verdadera y su gente que la apoya, y el pueblo venezolano. Pero también tienen un poco de temor de que de pronto este Manuel Rosales se vuelva un poco ebrio de poder y de pronto comience a hacer algo más, y vea que hay una posible situación en donde él podría ser realmente el presidente de Venezuela. ¿Quién no quisiera de todos esos políticos ser presidente? Héctor Rodríguez ahí está calladito, él quisiera ser presidente, pero no puede por ahora por la dictadura de Nicolás Maduro en el PSUV. Entonces, todo el mundo quiere ser presidente. Existe la posibilidad de que Manuel Rosales se desvíe de algún supuesto plan que tenga con Nicolás Maduro, o al final sea una subasta de quién da más. Porque entonces, si fuese así, estaríamos hablando de otra situación, y es por ello que requieren entonces que María Corina Machado y Corina Yoris sean de alguna manera silenciados, sean exiliados, se permanezcan callados, o que den algún tipo de aceptación. Y eso es lo que estarían amenazando a María Corina Machado. El fiscal Tarek William Saab ya está casi a punto de dar una orden de detención por todas las cosas que también está acusando, porque enseñó una foto con María Corina Machado y una persona que supuestamente, según las conversas que ellos dicen tener, las pueden fabricar también. Aquí mismo nosotros también lo podemos hacer. Y entonces podrían de esta manera vincular a María Corina Machado y a Corina Yoris, la amenazarían de que no hable más, sino que la van a meter presa. Entonces aquí vemos lo que es una especie de, no una especie, no, aquí vemos cómo hay un chantaje, una extorsión. Y bueno, por eso tendríamos que ver entonces si luego de esto entonces la salida podría ir por otro lado, simplemente que aunque María Corina Machado se refugie o salga, que los Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, la Unión Europea, entonces adopten una medida que sea que María Corina Machado es la candidata. O sea, María Corina Machado entonces regresa de la nada, Corina Yoris vuelve a ceder su puesto a María Corina Machado ahora, y se hacen unas elecciones que serían una especie de simbólica, elecciones paralelas, en donde Estados Unidos simplemente usará eso para poder legitimar a María Corina Machado como la presidenta de Venezuela. De esta sería la única manera que podría hacerse para simplemente deslegitimar el régimen de Nicolás Maduro, no hacer caso a lo que suceda o podría suceder con un Manuel Rosales, ¿verdad? Y simplemente irse por lo seguro, que es María Corina Machado. Si usted llegó hasta aquí, le agradecemos un like, suscríbase en nuestro canal, se lo agradecemos mucho, y déjenos aquí abajo sus comentarios. Así que díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.